Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Hoy vengo por aquí a hablaros sobre utensilios del maquillaje y concretamente sobre una marca de brocha. Ahora voy a empezar a hacer una serie de vídeos, supongo que los intercalaré, ¿vale? Para hablaros de distintas marcas de brochas que yo suelo utilizar bastante a menudo y que me funcionan estupendamente y me gustan, ¿vale? Así que nada, si queréis conocer, aunque ya lo sabéis por el título, si queréis conocer las brochas de Oriflame, pues quedaros y seguid viendo este vídeo. Pues sí, como he comentado en la intro, vamos a hablar sobre brochas y en concreto sobre la brocha de Oriflame. Brochas, pinceles, en fin, al fin y al cabo, pincelería, ¿vale? Tengo varias líneas, digámoslo así, de brochas de Oriflame. Tengo las que son más destinadas a la línea de Giordani Gold. Tengo algunas de la gama de One de hace ya muchísimo, o sea, de Oriflame Beauty, perdón, de hace ya muchísimos años que las tenía ahí y ni me acordaba. Y tengo también la línea nueva del mango de bambú, ¿vale? Que son una línea de brochas sostenibles que podéis encontrar actualmente en el catálogo. En este caso, bueno, pues os enseño una por una, ¿vale? Y vamos a ir comentándolas. También os voy a enseñar una kabuki que tengo, pero fue edición limitada, si no recuerdo mal, aunque de vez en cuando suelen poner en catálogo algunas. En este caso, ahora creo que hay una de Giordani Gold que trae la base en dorado y está chulísima, con las letras de Giordani Gold en relieve grabadas. La Kabuki, para que me entendáis y le pongáis físico, digamos, es esta de aquí, ¿vale? Y es una, digamos, de tocador, ¿vale? Que también la podemos llevar en el bolso para retocar los polvos, el bronceador, contorno, el rubor, lo que queramos, ¿vale? Es así gordita, es súper suave y muy peluchita, es decir, tiene mucha densidad, digamos. Como veis, es pues eso, digamos, para rostro, para poner polvo, para colorete, para un contorno muy difuminado, que es para lo que a mí me gusta sobre todo. Yo la utilizo más bien para polvos, colorete o contorno. Sobre todo con las perlas iluminadoras. En este caso yo las tengo bronceadoras de Giordani Gold porque coge la cantidad y la distribuye muchísimo, ¿vale? La integra genial en el rostro y me gusta un montón. Esta la cogí la Navidad pasada, si no recuerdo mal, que venía en un envase de cartón, creo recordar. Y bueno, pues es de, directamente pone Oriflame Sweden, ¿vale? Oriflame Suecia. Y esa por ahí. Luego tenemos la de Giordani, que en este caso tengo la de base de maquillaje y la de lápiz, ¿vale? La tipo boli. La de base de maquillaje no la uso como tal para ese cometido, la utilizo más bien para el contorno en crema, porque creo que funciona muy bien y yo al tener esta zona más pequeñita, pues me gusta más cómo queda para eso. Esta de aquí, la pincelería de Giordani, igual que toda la gama, es preciosa, es muy elegante y me gusta un montón. Esta la seguís teniendo, de hecho creo que en el catálogo 14 estuvo de oferta y es muy estrechita, como veis es pequeña, para mi gusto es pequeña para la base, porque yo para la base la quiero gordita. Y más de pelo más largo. Pero esta no, para base no me gusta. La utilizo también para el corrector, ¿vale? Para aplicar corrector y difuminarlo. Y ya os digo, para el contorno en crema, porque creo que lo distribuye en el sitio y no pierde producto.
Entonces, para eso es para lo que yo la utilizo. Luego tenemos la tipo boli, que es esta de aquí, que la utilizo sobre todo para la línea inferior de pestaña, para difuminar a lo mejor delineados, para poner V externa, para poner en el lagrimal, en fin, esta sí que es cierto que para lo que queramos. Como veis, también es súper bonita. Tiene lo que es la sí, la virola, digamos, en tono dorado, súper chulo, con las letras de Giordani grabadas. El mango es súper finito y muy ligera, no pesan absolutamente nada. Pero las que menos pesan son las de mango de bambú. Son hiper ligeras. Son estas de aquí, que os las voy a enseñar. Tengo bastantes. Casi todas, ¿vale? Creo que me faltan la de polvos, la de corrector, si no recuerdo mal, y la de labio, me parece. Y el gupillón, ¿vale? Estas son las de mango de bambú, que como veis son muy bonitas, a mí me gustan bastante. ¿Vale? Bueno, la pongo por aquí para que las podáis ver mejor. Bueno, y comenzamos. Tengo dos de ojo, uno de cejas y tres de rostro. Vamos a comenzar por la de ojo, que son estas dos. Tengo la de difuminar, que es esta, que es así con estilo llama, no termina en punta, pero difumina súper bien para la transición, por ejemplo, o para evitar cortes. La verdad es que difumina súper bien, son muy suavitas. Como veis, el mango tiene aquí el nombre, es que no sé si va a enfocar, porque tiende a enfocar mi cara. ¿Vale? Tiene el nombre, el logo de Oriflame, y aparte tiene el nombre de la brocha, que en este caso, este pincel de difuminar es el E01. Quiero hacerme con un par de ellos más, porque este tipo de pincel yo lo utilizo muchísimo y este me funciona súper bien. Y ya os digo, muy ligeras, muy manejeras, en nada tenemos el maquillaje listo. Por otro lado, tengo esta que es dúo, ¿vale? Un pincel dúo. Por un lado tiene una esponjita que yo no la utilizo para nada y la tengo destrozada de tenerla puesta en el vasito donde tengo todas las brochas de ojo. Como veis, es que no la utilizo nada. Y luego tenemos esta que es para aplicar sombra. En el párpado, en este caso, yo me he hecho un ahumado súper fácil. Me he puesto una sombrita marrón, he difuminado el corte con otra más clarita, he iluminado la ceja y listo. Y me he puesto en el párpado móvil con esta para hacerme más preciso y se difumina muy bien, la aplica muy bien, muy suave. La verdad es que se trabaja de maravilla. Cualquiera diría que estoy que me patrocinan o algo, pero nada que ver, estas me las he comprado yo y vaya a tener todos los enlaces en la caja de info, ¿vale? Con los precios, por eso no estoy diciendo precios ninguno, pero abajo las vaya a tener todas las que se vendan, ¿vale? Si no veis el enlace ni el nombre de la brocha es porque ya no se venden, ¿vale? Pero las de mango de bambú, todas las vais a tener disponibles. En este caso os enseño, no, os voy a enseñar primero, perdonadme, la de cejas, el pincel de ceja, ¿vale? Este es, pues si tenemos pomada, pues ir dibujando los pelitos. Yo no lo utilizo porque como no utilizo pomada para las cejas, sino que utilizo la máscara fijadora, pues esta la verdad es que la tengo bastante abandonada. Aunque sí que a veces la utilizo para hacerme un delineado, para el delineado en el ojo, así con pomada, sí la suelo utilizar, pero es bastante gruesa y no me da la precisión que a lo mejor me da pues un pincel para delinear como tal.
Entonces, bueno, pues esta la verdad es que la tengo bastante abandonada, aunque sí que es cierto que quiero empezar a dibujarme un poquito los pelitos que me faltan y eso. Y veremos a ver. Y ya pasamos a las tres de rostro, que son estas tres, ¿vale? Tengo la de colorete contorno, diría yo, porque más o menos lo podemos utilizar para todo. La de en medio, que es la de contouring, en este caso para el bronceador o el contorno, y la de iluminador, que es la de abanico. La de colorete contorno, como os decía, yo la utilizo pues un poco para todo. Al tener esta forma biselada, pues te permite un poco aplicar el producto que quieras. Esta es, bueno, no he dicho las anteriores. Pero bueno, la de aplicar sombra, que es esta, que es así planita, es la F02, esta sí os la he dicho, que es la de difuminar y es la E01, la de cejas, que es la E03, esta, que es la de contorno colorete, es la F02, y ya os digo que como tiene esta forma así biselada, ¿veis? Es así, muy sueltecita y tiene esa forma así angular que nos permite trabajar la zona esta, ¿vale? Como veis, se adapta súper bien esta zona para el contorno bronceador, así por todo el rostro y también para el colorete. También yo la he llegado a utilizar para aplicarme polvo en la zona del contorno de los ojos, ¿vale? De la ojera. Y me funciona súper bien, así que multiuso. Por otro lado, tenemos la de contorno, que es la F06, ¿vale? Que es esta de aquí. Y esta es, digamos, como una especie de llama, pero redondeada. No termina en punta, sino que es redondeada. ¿Vale? Como veis, no termina en punta aquí, sino que es más redondeada. Y yo esta, pues ya os digo, la utilizo sobre todo para el contorno, ¿vale? Tanto en ambos contorno bronceador, pero simplemente no la he utilizado para otra cosa. Y ya os digo, es que son súper ligeras, muy manejeras. Y la de abanico, que esta me la pedí por capricho, porque yo estaba empecinada en una brocha de abanico. Esta es la F04 y es la con la que me he aplicado hoy el iluminador. Es una brocha que coge el producto justo, digamos, pero lo trabaja en el sitio donde lo pongamos. No nos da, no nos ilumina más allá, sino que lo hace simplemente en el sitio. Y lo hace muy, como digo, muy sutilmente, es decir, coge poco producto. Yo este tipo de brocha la utilizo porque también tengo una de Real Techniques, igual, la utilizo sobre todo cuando quiero poner el iluminador muy centrado en una zona y muy sutil, muy para el día a día, por ejemplo, ¿vale? Aunque ya sabéis que yo no soy de utilizar el iluminador muy sutil, sino que a mí me gusta ahí, que se note. Entonces, este no es el caso. Pero podemos poner varias capas e intensificar en la zona donde queramos. Yo la utilizo pues tanto para el arco de la, o sea, sí, para el arco de la ceja, para el tabique nasal, el alto de la ceja también, el pómulo, en fin, la uso bastante, pero sobre todo cuando quiero poner poco producto. O si quiero poner mucho, pues pongo varias capas, ya como veamos. Y por último, os cuento que tengo también esta, que es de Oriflame, y esta es la que hace años que tengo ahí y ya ni me acordaba de que era de Oriflame. Es de la línea antigua que había. Como veis, es doble también, tiene la esponjita y por otro lado para aplicar sombra. Y tiene aquí el logo, pero es completamente negra. Y en este caso también es de aplicar sombra, que estas nunca vienen mal.
siempre hay que tenerla a mano y bastantes, porque bueno, pues si se nos mancha una, pues tenemos la otra. Y ya os digo, creo que esta ya no se puede conseguir, pero el resto creo que sí, ¿vale? Tanto la de Giordani como la del mango de bambú. Y nada más, estas serían las brochas de Oriflame que quería enseñaros y comentaros y deciros pues que me funcionan súper bien, que no porque sean de Oriflame van a ser malas, ni mucho menos. Y es la primera marca que os cuento de brocha. Tengo un par de ellas más o tres de las que hablaros, así que seguí esperando este tipo de vídeos, espero que os gusten, así que si es así, regaladme un like, como siempre. Y si sois nuevos por este canal y habéis topado con este vídeo, quedaros y suscribiros, activad la campanita para que YouTube no deje de mostraros el contenido que se va subiendo. Y nada más, ya sí que sí me despido, hasta el próximo vídeo. Un besazo, chao.